Hoy en Santo y Pecador, hacia esta carrera electoral 2023, distintos actores de la política van a estar presentes y vamos a hablar con ellos. En este caso, la provincia de Catamarca está dividido políticamente en los varones del oeste y los varones del este, municipios que realmente tienen compulsas electorales muy intensas, muy fuertes, y el este provincial marca siempre la agenda de la pelea política. Vamos a hablar de una de las intendencias del este, que es la intendencia del Alto, donde de pronto empezaron a salir gente que quiere oponerse a verdaderos varones del este provincial, y es el caso del municipio del Alto. Estoy con el diputado provincial Guillermo Marenco. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es así, son varones del este, ¿no? Por hablar en general de todos los intendentes, ¿no? No, la verdad que son compañeros que han sido elegidos por la gente. Y en ese marco hay que tener el respeto por la gente que los eligió. Por ahí, los que hacemos política y estamos en este ámbito, siempre aspiramos a algo mejor o algo distinto, y creo que de eso trata la política. Esto no tiene que enojar a nadie en las cuestiones cuando a veces uno tiene un planteamiento distinto, ya sea en el marco interno nuestro o hacia cuando uno se confronta con la oposición, que es lo que venimos marcando, no solamente en el ámbito local nuestro, en el Alto, sino lo venimos marcando los distintos actores del oficialismo a nivel provincial. Pero coincidí, creo, no sé si coincidís o no, de que pelearse con los intendentes del este, pelearse políticamente hablando, ¿no? Pelearse con los intendentes del este es algo bastante nuevo, ¿no? No era fácil enfrentarse, levantar la mano y decir yo quiero ir en contra de, algo que no pasa, y sí lo vemos ahora en estas previas. Y tengo que decir algo, antes existían peleas, pero eran todas ficticias, porque los mismos intendentes armaban esos chascarrillos de ahí, de que parecía que tenía alguien y de pronto son gente del mismo palo. En este caso son reales, son compulsas reales, ¿verdad? Sí, totalmente que son reales. Nosotros hemos venido acompañando los procesos políticos de nuestro departamento, hemos venido juntos de esa manera. Allá por el 2013 hemos logrado la senaduría departamental, que no la teníamos hace varios años, y todos juntos habíamos logrado eso que tanto se anhelaba. Después van pasando los años y nosotros entendemos y creemos que la renovación en los cargos políticos se tienen que dar. Claro ejemplo tenemos de la doctora Lucía Corpazzi. La doctora Corpazzi, una de las políticas que mejor medía en Catamarca al final de su gestión, y ella entendió y decidió de que otro compañero tenía que ser el gobernador de Catamarca. Y así fue, lo eligió a Raúl Jalil, y hoy Raúl Jalil está gobernando, y el peronismo está todo junto detrás de la figura del gobernador, trabajando y siguiendo lo que ella comenzó allá por el 2011. Y en lo que respecta a los lugares chicos nuestros, o sea, en los departamentos o en los municipios nuestros, nosotros entendemos lo mismo. Nosotros entendemos de que tiene que haber la posibilidad de renovar. La gente pide a veces que haya ese tipo de cambio. Y reitero, José, por ahí no tiene que molestar que uno tenga pensamientos distintos, o en definitiva, o si querés mejor, hacer las cosas mejor. Vamos a ayudar a la gente para aquellos que recién ven. Él es Ariel Ojeda, es intendente del Alto, lleva 12 años como intendente, donde tiene un bastión muy importante de nuestra provincia, en el este provincial, en una de las zonas más turísticas que tiene nuestra provincia. Es realmente un diamante en bruto esa zona, porque estamos hablando de zona de yunga, límites con otras provincias, donde verdaderamente podría existir un cambio sustancial en materia turística, y también los ojos puestos del litio en las zonas de Ancasti, en las zonas del este. Eso es para futuro, pero sin embargo, los jefes comunales son los que van a decidir el futuro de esa zona. ¿Están preparados? ¿Tenés equipo, Guido? Nosotros creemos y entendemos, con un grupo de compañeros y compañeras, y no solo peronistas, sino también algunos correligionarios que creen, y que creen como nosotros, que tiene que haber una posibilidad distinta, de que hay que darle lo que, por ejemplo, Guayamba y toda la zona aledaña se merece, que es volverla a tener como el corazón del este catamarqueño.
Yo creo, y lo has visto ahora con el tema del turismo, con la fiesta del Poncho, fue impresionante. Entonces nosotros entendemos que eso tiene que ser una política de Estado, no solamente del gobierno de la provincia, sino también de los municipios. Hay lugares muy lindos. Hace un par de semanas en el Parlamento del NOA se nos aprobó un proyecto que fue de los parlamentarios de acá de Catamarca, donde nosotros le pedimos que las provincias se junten y se ayuden en sí a poder vender el turismo de los pueblos más chicos que no tienen la posibilidad, que sí tienen otras ciudades, de, por ejemplo, el oeste o la capital de Catamarca, de vender el turismo. Por ejemplo, pedir que Santiago del Estero, cuando venda sus termas de Río Hondo, ¿por qué no vender el este de la provincia de Catamarca? Tenemos a Aligilán en el departamento de Santa Rosa, Balcón y La Merced en el departamento Paclín, Bañado de Ovanta, en el departamento nuestro del Alto tenemos lo que es Guayamba y toda la zona aledaña, que son bellas, hermosas, mi Villa del Alto, donde yo vivo. Tenés Ancasti, Anquincila, Icaño, la ciudad de Recreo, tan bonita que es la ciudad de Recreo. Y por ahí creemos nosotros que si nos apoyamos entre todas las provincias, vamos a tener los frutos que hoy en día se están viendo, por ejemplo, acá en el Valle Central, con el tema del turismo. Hay una deuda importante de los intendentes del oeste, que era, intentaron varias veces hacer la liga de los intendentes, y es algo, para aquellos que leemos la letra chica y que conocemos la interna y todo lo que pasa, es algo impensado que los intendentes del este se unan. Sin tener la suerte, ¿cómo te llevas con los otros intendentes? Porque sin eso no hay chance, ¿eh? No van a avanzar nunca. Yo digo que más allá que cómo uno, cuál sea la relación que uno tenga con los mandatarios municipales, lo importante es que vos tengas una posibilidad de darle a la sociedad una alternativa distinta. Y todo eso se tiene que dar en un marco de transparencia, en un marco de que los funcionarios que vos puedas designar trabajen con la libertad necesaria que ellos tienen que tener, y trabajar en conjunto de cara a la sociedad y a la par de la sociedad. Y que la sociedad te diga a vos, todos los días de tu función, cuáles son las cuestiones que a ellos les interesan. Seguramente el turismo será lo más importante por las bellezas que vos decís. Y después la relación que vos tengas con el resto de las autoridades va a depender mucho también de lo que piensen ellos y de lo que vos pensés. Y seguramente, más allá de los colores políticos, todos queremos de que le vaya bien a la gente, más en estos momentos difíciles que vive el mundo, que vive Argentina, que vive Catamarca. Entonces, si logramos todos tener esa visión, no importa si sos mi amigo o no sos mi amigo, es todo tirar para adelante. Cuando hablamos de poder y hablamos de oficialismo, no hay forma de no pensar en la venia política y en el padrino político o en el permiso político. ¿Hablaste con Lucía Colpaz y hablaste con Raúl Jalil? Porque hoy enfrentar a los intendentes es, hay que tener un plafón político. ¿Qué te dice Lucía, por ejemplo? No he tenido la posibilidad de hablar con la doctora Colpaz, ojalá que la pueda tener. Sí, con el gobernador de Catamarca, pero ser honesto, José, en ningún momento hemos tocado de la cuestión política, ni provincial ni del departamento del Alto. Todo lo que se ha hablado y lo que cuando tengo la posibilidad, que es hablar seguido con él, es todo lo que tiene que ver con la cuestión de la función pública, de la tarea que está llevando adelante la provincia, de mi tarea como legislador y del acompañamiento que tenemos nosotros hacia un gobierno que le ha tocado pilotear en momentos difíciles, pero que hoy vos lo ves y lo estamos viendo, la recuperación del empleo privado, el boom turístico que ha sido el invierno para nuestra provincia, y eso hace que las cosas se vayan dando hacia adelante. Por supuesto que faltan muchas cosas, por supuesto que hay que solucionar otras, hay algunos empleados públicos o hay gente, la clase trabajadora que por ahí necesita que se le mejoren los sueldos, necesitan estabilidad, y todo eso es una tarea que tiene que darse el gobierno, y no tenemos que mirar para otro lado, pero no por eso no recordar de que el gobierno de Lucía Colpaz entregó más vivienda o hizo más vivienda que los 20 años de Frente Cívico Social. Y no olvidar que este gobierno de Raúl Jalil está entregando vivienda todas las semanas, todos los meses. Y en el contexto que se está dando, José, que es lo que te digo, un contexto difícil. Por ahí vos la escuchás a la oposición que te dice, porque que te dice que no, que todo está mal, todo está mal y todo está mal. Son una máquina de impedir. Y encima, ellos, todas las veces que hay una noticia buena para Catamarca, ellos se molestan. Les molesta que haya noticias buenas para Catamarca. Sí.
más allá que reconozco, y hay que reconocer que hay muchas falencias que tenemos que solucionar y que la gente por ahí no la está pasando bien. Entonces, de eso se trata el gobierno de la provincia, de eso se trata mis charlas con el gobernador, de eso se trata, y no hablamos para nada de política ni para nada de las elecciones. Por ahí uno, en el tiempo que tiene y que vuelve al departamento, por supuesto que uno trata de hacer política porque es lo que uno hace. Pero la mayor parte del tiempo nuestra tarea es la cuestión de la función pública. Cuando llega a la villa ya y empieza a hacer política, ¿le dice, Guillo Marenco, quiero ser intendente? No. Lo que nosotros planteamos es un concepto grupal de compañeros y compañeras, de radicales, de gente independiente que tiene una visión parecida a la nuestra, muy cercana a la nuestra. Pero alguien tiene que conducir. ¿Dice Guillo Marenco intendente o hay otro más ahí que quieren jugar? No, la verdad es que nosotros tenemos varios compañeros y algunas compañeras que pueden tranquilamente encabezar la lista para el Ejecutivo Municipal. Te reitero, eso se lo verá en el momento que tenga que verse. Yo creo que faltan varios meses para eso, hasta que el gobernador decida si las elecciones van a ser en marzo o en octubre, y de ahí nos sentaremos y veremos si quién es el mejor compañero o la mejor compañera o algún independiente o algún radical que nos pueda representar a este grupo que entendemos que necesitamos un recambio en la política. Si no soy yo, y si no, seguramente estaremos acompañando a cualquiera. Creo yo que de eso se trata cuando vos estás convencido de que las cosas tienen que ser diferentes, porque si no sería algo muy personal y le estaría errando y estaríamos pisando fuera del plato. Te vuelvo a reiterar, mis conversaciones son netamente de la cuestión de la función pública, de las tareas, de lo que viene el gobierno. Claro, pero cuando llegan allá hacen política. Y seguramente yo hago política todos los días, y seguramente vivo hablando por teléfono, me voy y visito siempre a los compañeros, a la gente, siempre nos damos una vuelta, tratamos de solucionar con los compañeros algunas cuestiones que la gente tiene. En definitiva, eso no es nuevo. Yo soy un militante, y yo he tenido la suerte, de que por ahí otros militantes no han tenido, de tener una banca hoy en la provincia. Pero nosotros hemos militado toda la vida, nosotros siempre hemos tenido esta tarea que la venimos haciendo. Por eso, por ahí no es tan... vos decís, sí, llegas allá y se puede... No, sí, siempre hacemos lo mismo. Y hacemos eso. Guillo Marenco, diplomático, pero con las expectativas y el plafón político para pelear la intendencia del Alto. Uno dice, falta poquito, falta mucho en realidad, pero cuando uno agarra la lapicera del calendario electoral, está a la vuelta de la esquina y vamos a estar hablando de política. Guido, muchísimas gracias. Gracias, José. Un abrazo. Suscríbase a nuestro canal, en este caso, Santo y Pecado.